los Rugrats. Hemos vuelto. Siempre se había dicho que era completamente imposible que siguieran vivos. Tommy, este lugar ni sale en el mapa. Shh, silencio. No querrás que se asusten con nuestros ruidos. ¿Philly? No he sido yo, Lillian. Ha sido mi pie. Eso sí ha sido mi culete. Vale, chicos. Me alegro de que os hayáis divertido. ¡Hora de volver a casa! ¿Sabéis que la leche que hay dentro del señor Tacita no debería temblar, no? Y se supone que el suelo tampoco debería. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chicos, no estoy del todo seguro, pero creo que he perdido la llave. Sí, estoy seguro. ¿Has perdido la llave? ¡Tommy Pickles! ¡El conductor solo tiene un trabajo! Supongo que ahora nos van a devorar. Sí, ha sido todo un placer conoceros. ¿Ser devorada por un dinosaurio? ¡Hoy no va a ser! ¡Corre! ¿Podríamos irnos? ¡Uy! ¡Corre! ¡Pero chicos! ¡Tommy aún no sabe correr bien! ¡Vamos allá, joven carpintero! ¡Agarraos bien los pañales! Tommy, creo que podría ser un buen momento para pisar el acelerador. Tranquilo, porque aquí dice, las cosas en el espejo están más lejos de lo que parece. Estaremos bien. ¿Qué hay más seguro que una bola para hámsters? ¿Alguien quiere su juguete de vuelta? Supongo que no habrás venido hasta aquí para darme un pañuelito. ¡Joven carpintero! ¡Vamos, Chiquilín! ¡Ya lo detendré! ¡Eres todo! ¡Corre, Chucky! ¡El destornillador de Toby se está durmiendo! ¡Vamos, Hulk! ¡Oh, oh! ¡Sea bueno, T-Rex! ¡Sea bueno! ¿Te ha hecho eso, Tommy? ¡Sí, tía Didi! ¡Los bebés son muy malos! Tommy, eso no está nada bien. Y no se puede malgastar la leche de mami. ¡Vamos, Cintia! ¡Estos bebés son unos bobos! ¡Me dan sarpullido los pañales solo de verlos!
¡Jamón y huevos endiablados y ni siquiera es mi cumpleaños! ¡Atrás, chicos! ¿Cómo de atrás, Betty? Y al suelo. ¿Chas? ¿Cuántos dedos ves aquí? Uno más de los que tenía nuestro profesor de carpintería de octavo. No era el más apropiado para enseñarnos a usar una sierra. ¡Cielo! Esto podría ser serio. ¿Soy yo o este huevo huele fatal? Eres tú. Oh, genial. ¿Quién quiere patitos de queso? ¡Me llevo uno! ¿Y puré de patatas? Puré para mí. Sí. ¡Sí! Ay, perdona, Chucky. Soy un mal educado. ¿Quieres? Oh, estos huesos parecen comida de Spike. ¡A por él, Spike! ¡Panolis! ¡Más os vale no haberos comido toda la comida buena! Phil tiene el puré de patatas. ¡Os vais a meter en un buen problema! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Os saldréis con la vuestra porque sois bebés! ¡Qué injusta es la vida! Vale, vamos a casa. Ha sido un buen día. Menos mal que me echéis spray antimosquitos. No te preocupes, Chucky. No puede hacerte daño. Está muy lejos en la isla. Vamos, tenemos que ser valientes juntos. ¡Ay, ay! A partir de ahora... Dos partes de café con triple de nata y tres sobres de edulcorante para Gen Z. Recuerda etiquetarnos. ¡Hola, Betty! ¡Chas, Dick! ¿Qué tal? Betty, no me gustaría alarmarte, pero los gemelos están jugando con barro. Chas, después de la mañana que me han dado, agradece que sea barro. Chicos, he decidido algo. Mi padre dice que soy valiente, así que voy a empezar a serlo. Pero aunque fueras un Chucky valiente, seguirías siendo un Chucky. No, no es posible. Si Chucky dice que va a ser valiente, es que será valiente. Pero chicos, podéis dejar de hablar como si no estuviera aquí. Vale, juguemos a los piratas para que puedas practicar. Pero estábamos jugando a que estamos en un café. Y yo me he pedido el pastelero. Suena a juego muy chachi. ¿Cómo puedes practicar lo de ser valiente jugando a esto? ¿Y qué os parece un café pirata, chicos? Ahora tomad asiento, bribones. ¡Aquí tenéis vuestros Capitán Puchinos! Y aquí están vuestras tartas piratas de barro. No tendréis alguna tarta sin barro, ¿no? ¡Ni por asomo! ¡Comed, grumetes! Pero hay gente a la que no le gusta comer barro, Lillian. Díselo, Tommy. ¿Te lo has comido? ¿Está bueno? Riquísimo. Prueba un poco, Chucky. No, gracias. Este manirero de agua dulce no come. ¡Philip! Ay, lo siento. Ha sido el pirata el que hablaba. Pensaba que querías jugar al café pirata para aprender a ser valiente. Lo soy. Soy un pirata valiente. Así que voy a comerme este pastel. Pero no creo que me vaya a gustar mucho. Como soy un pirata valiente, voy a comerme un poco de barro. Los piratas valientes comen barro. ¡Lo he hecho! Y solo ha sido un poquito horrible. ¡Mirad! ¡Hay un gusano en el plato de Chucky! Esa tarta debería ser más cara. Solo hay parte de un gusano. ¿Dónde está la otra parte? Pues está en tu tripa, tonto. ¡Me he comido un gusano! ¡Ah!
Respirad hondo y soltad el aire lentamente. Sentid cómo vuestros brazos flotan hasta las nubes. Simplemente seguid al abuelo. Haced como si estuvierais pintando el cielo con vuestro color favorito. El mío es el violeta. Quizás solo porque tiene una rima divertida. Y también es divertido disfrutar del silencio. Dejar las distracciones atrás que nos alejan de la paz mental. Vamos a dejar que alguien abra la puerta. ¿Alguien? ¿Nadie? ¡Oh, por el amor de Dios! Aguantad la postura. No necesito revistas si no voy a cambiar de iglesia. ¡Oh, Angélica, eres tú! ¡Dame un abrazo! ¡Más tarde, abuelo! ¡Tengo una emergencia! Papá, ¿qué le ha pasado a la cámara que te instalé en el timbre? Resulta que soy más de ver a la gente cara a cara. ¡Hola, hermanito! ¡Vaya llamarada! Esa ha sido grande. ¿Por qué no inventas una cámara que consigas que papá utilice? Podéis parar. No necesito vuestra basura digital, ni el timbre, ni vuestra dichosa app de citas para mayores en el móvil. ¿Qué pasa con beagles plateados? Cada vez que voy a mirar el tiempo me sale la foto de una abuela cuidando de sus tomates. Hagamos un trato, ¿vale? Vosotros no interferís en mis aparatos y yo no os digo que sois unos niñatos inmaduros. ¿Nos acaba de insultar un beagle plateado? ¡Phil! ¡Nuestra pelota! Otra vez no. Supongo que soy más fuerte de lo que huelo. ¿Qué te pasa, Chucky? Ay, es la vida, Tommy. Es muy dura. La única vez que intento ser valiente, me como un gusano. Solo era parte de un gusano. Ay, voy a limitarme a quedarme aquí sentado y a no ser nada diferente de lo que soy siempre. Bueno, pues me siento yo aquí también. Ah, gracias, Tommy. Es agradable estar aquí tranquilos y en silencio. ¿Hay algún médico en la casa? ¡Ah, sí! ¡Yo! Angélica, todo el mundo sabe que un niño no puede ser médico. Creo que no has visto mi maletín de la doctora Manitas con su pegatina oficial. Solo puedes conseguirlo si eres médico de verdad. Mi mamá es médico de verdad y no tiene ninguna pegatina. Probablemente la pegara en un zapato o algo así y se le cayera. Ahora escuchad, jugaremos a los hospitales y Susie y Finster van a ser mis primeros pacientes. Y Phil y Lil, ¿de quién fue la idea de inventar los bebés? Venid, vosotros vais a ser mis enfermeros. Spike, tú serás el limpiador. Ah, yo quería hacer eso. ¿Yo qué puedo ser, Angélica? Tú vas a ser mi limpiesudor. Y yo quería hacer eso. ¡Enfermeros, mi palo para la lengua! ¡Abre la boca! ¡Eso antes estaba en el pañal de Phil! ¡Ay! ¡Aquí todo el mundo se cree médico! Ahora di... ¡Ah! ¡Ah! Tengo que reconocerte, Betty, que no estaba segura de que el padre de Stu se mudase con nosotros, pero ahora no sabría qué hacer sin él para cuidar de los niños. Ah, ese hombre es un santo. Sin él nunca llegaría a los 10.000 pasos. ¿800? Andar es más rápido. Estoy trabajando en un encargo especial de una mamá de cuatrillizos. ¿Qué te parece? Si le pones unos sujetabiberones, le alegrarás el día. Hola, cariño. Dip, no te lo vas a creer. ¿Debería preocuparme? No. A no ser que te dé miedo reencontrarte con tu pasado. Yo tengo una exnovia que sigue dándome bastante mal rollo. ¿Preparada? Nuestro grupo favorito ha decidido volver. ¡No puede ser! ¡No hagas bromas sobre eso, Stuart! ¿En serio? ¡Mi 2K! ¡Qué fuerte! Tengo que cancelar la clase de flautín. Y vamos a ir todos a verlos. ¡Sí! ¡Ya tengo las entradas! ¡Quieto, Spike! ¡Que esta citrujana está trabajando! Esto no es bueno. No es nada bueno. Doctora Angélica, llevo esperando aquí un montón de tiempo. ¡Ay! ¡Mala suerte! Tengo a Finster en la mesa. Debo averiguar qué le pasa. Confía en mí. Y veo cosas que no me gustan. ¡Ay! Es porque me comí un gusano. ¿A qué sí? ¿Te comiste un gusano? ¡Ah!
Solo parte de un gusano. Una vez me comí una pepita de sandía y pensé que me explotaría la tripa, pero no pasó nada. Esto es rematadamente peor que cualquier pepita de sandía. Chucky, lamento decirte esto, pero tienes gusanoliosis. ¿Qué es eso? Primero, empezarás a alargarte y adelgazar. Y luego te convertirás en un gusano que tiene que vivir en el barro. ¡No es justo! ¡Por suerte! Pero, doctor Angélica, ¿no puedes arreglar su gusanoliosis? Ojalá pudiese, Tommy, pero no tiene cura. Bueno, tengo que irme. Os mandaré la factura y no acepto chatarra. Y entonces el leopardo, un ser atrevido, se comió al jabalí y acabó de gases llenito. Eso le pasa a los jabalíes que toman lagartos para comer. Y los lagartos que comen pájaros lo sufren también. Y cuando los pájaros comen ranas que se han comido babosas, por no hablar de las huevas de pescado, lo único que queda son las moscas. Pero, ¿por qué nos recomendaría la tía Linda este libro? Dulces sueños, Peque. Oh. ¡Ah! 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 ¡Ay! Payaso, ¿verdad? Voy a ir de pesca y necesito un cebo como un pequeño y rico niño gusanito. Cuando el niño gusano mudó sus brazos favoritos con sus manos y dedos tan bonitos, ya no podía abrazar a su papá ni hurgarse la nariz. Es aquí, en el sucio barro, donde vive el triste niño gusano, teniendo una existencia solitaria y comiendo solo restos de fruta podrida. Puede que sea un gusano, pero no soy un aminal. Luego el niño gusano produce una caca rica en nutrientes que ayuda a que el jardín crezca. ¿Qué pasa? ¿Que ahora vamos a hablar sobre mi caca? Sí, porque eso es todo lo que hacen los gusanos. Excepto, por supuesto, cuando se arrastran por el suelo para evitar ser la comida de alguien. ¡Aquí abajo! ¡Soy yo! ¡Chucky! ¡Pío! 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 Entonces mi padre me despertó y me dijo que estaba teniendo un mal sueño. Es la peor pesadilla que he escuchado en toda mi vida. Anda, mira, mi codo parece un culo de rana. ¡Shh! Ay, mi padre no entiende nada. No es solo un mal sueño, es más bien un mal todo. Estoy perdido. Voy a convertirme en un niño gusano. ¡Chucky! ¡No tienes por qué esconderte! ¡Quedaos fuera! ¡Vete, Tommy! Tengo que convertirme en un niño gusano y vivir en la tierra donde está oscuro. Voy a empezar a practicar ya para la vida de gusano. Chicos, esto es malo. Tenemos que ayudar a Chucky. Tienes razón, Tommy. Vamos a buscarle algo de comida para gusanos. ¡Ahora volvemos, niño gusano! Abuelo, como vamos a ir al concierto esta noche, te he preparado esta chuleta para los niños. En fin, horarios de comidas, varios menús, plantas peligrosas que evitar, esta sección... ¡Daddy!
Sé cuidar bien de los niños. No se me pasa nada. Debería llamarme el señor Patata, porque tengo ojos en la nuca. Es que nunca he dejado a Tommy toda la noche solo y al final eres un hombre de 70 años cuidando de 6 niños de menos de 3 años, lo que probablemente sea un delito en algunos estados. ¿Sabes qué? Mejor me quedo en casa. No, por favor, insisto en que vayas al concierto. Te mereces una noche por ahí con tus amigos. Vale, gracias, abuelo, pero te dejo la chuleta aquí por si acaso. Oh, no deberías dejar la puerta de la nevera abierta. Es peligroso para los bebés.